La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy jueves 29 de octubre, trigésima semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM y Televida, el canal católico de la familia. Vamos a presentar al Señor todas las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Oramos por los enfermos, por la paz y la unidad en la familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y para que el Señor siga bendiciendo a todos los que siguen apoyando estos medios de comunicación. Oramos por el eterno descanso de Mariela López, María Dolores Abreu, Manuel de Jesús Frías, Juan Cristóbal Ovalle, Clara de Aponte, Nieves Rodríguez, Susana García Cid, Claudio Sepúlveda, Felipe de la Cruz, Jesús Sepúlveda y Gregorio de la Cruz. Hoy nos alegra que esté con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Santiago Rodríguez de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe del sector Las Caobas. Agradecemos al Padre Santi que haya aceptado nuestra invitación. Oramos por sus intenciones y, puesto de pie, con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un día más nos reunimos en torno a la mesa del altar para celebrar la Eucaristía, para escuchar la palabra de Dios y compartir el pan. En estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de crisis, el Señor se hace mucho más presente entre nosotros, alivia nuestras penas, alimenta nuestras vidas y nos consuela en las penas. Comenzamos la celebración de la Eucaristía reconociendo con humildad nuestros pecados y pidiendo que el Señor nos conceda su misericordia. Tú que has venido a redimirnos del pecado y de la muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres nuestro consuelo en todo momento, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tiniebla, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo
y manteneos firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca, se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor mi alcázar. Bendito el Señor mi alcázar. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor mi alcázar. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor mi alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, siervo, de la espada maligna. Bendito el Señor mi alcázar. Tu palabra es paz en nuestro interior, tu palabra es fuente redentora del amor. Llegas hasta mí como una explosión que retumba el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su esplendor, todo su mensaje, fuerza y vida del amor. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, el pueblo de Israel estaba anhelante, esperando la venida del Mesías. Años tras años, siglos tras siglos, generaciones tras generaciones, aguardaban la presencia del Salvador, del Mesías, de ese liberador que sacara al pueblo de la esclavitud y le ofreciera una salvación perpetua. La relación entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Yahvé, es una relación de amor, una relación de amistad, en donde establece un pacto, una alianza, como una especie de matrimonio, de unión especial, de comunión, y están esperando a que esa unión se consolide de forma permanente y eterna, esperando, como digo, la venida del Mesías.
Cuando Jesús finalmente llega al pueblo de Israel y se manifiesta como tal, como el Mesías, como el Salvador, el pueblo no le reconoce. El pueblo tiene los ojos tapados, no es capaz de ver que tienen delante de sí al mismo Salvador, al mismo Jesús que es el Mesías, el mismo Hijo de Dios. Y esa ceguera es la que provoca que rechacen la palabra de Jesús. Y eso es lo que nos encontramos en el Evangelio de hoy, como Jesús parece ser que está predicando en Jerusalén y los fariseos pretenden que salga de Jerusalén, pretenden echarlo. En el fondo están, diríamos, rechazando su propia religión, están rechazando su forma de concebir la relación con Dios. Están rechazando en el fondo su propia fe. Y Jesús les responde, sobre todo haciendo alusión al Antiguo Testamento, como también muchos otros profetas habían sido rechazados. Y también Jesús es consciente de que no solamente es rechazado, es expulsado de la ciudad celestial que es Jerusalén, sino que al mismo tiempo es consciente de que también va a ser crucificado, de que va a sufrir una muerte por todos, una muerte, diríamos, ignominiosa, no merecida, pero que en el fondo el pueblo es lo que está buscando y provocando, porque las palabras de Jesús son incómodas. Diríamos que en este caso los fariseos pecan de ser poco acogedores, de ser personas demasiado egoístas que solamente piensan en sí mismos. Nosotros pudiéramos analizar también nuestra vida. Jesús está viniendo a nosotros continuamente, Jesús se está manifestando a través de otras personas, a través de su palabra. Tal vez nosotros seamos como los fariseos, cuando las palabras de Jesús, cuando lo que Jesús nos pide no nos conviene, no nos interesa, lo rechazamos y le echamos de nuestra vida, como los fariseos le echaban de Jerusalén. Tal vez nosotros estamos rechazando a Jesús, que se manifiesta también en estos tiempos de pandemia y se manifiesta a través de muchas personas que están haciendo el bien, de muchas personas que de forma desinteresada están velando por nuestra salud y están cuidando de nosotros. Jesús se manifiesta sobre todo y especialmente a través de su palabra, esa palabra que escuchamos continuamente en la Eucaristía, que meditamos y que llevamos a nuestra vida. Dice el canto, Jesús está pasando por aquí. Nosotros lo vemos, lo percibimos o más bien lo rechazamos. Termina el Evangelio de hoy diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor. Nos queremos unir a esas palabras que también nosotros rezamos y cantamos en muchas ocasiones en la Eucaristía, en el momento del santo. Nosotros queremos decir que el Señor es bendito para nosotros, que Jesús es la mayor bendición que hemos recibido y que Jesús, sin ninguna duda, viene en nombre del Señor. Nosotros sí le reconocemos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Que no pase su presencia desapercibida entre nosotros y que acojamos a Jesús siempre y en todo lugar, aunque algunas veces su palabra pueda ser incómoda, aunque algunas veces su palabra nos saque de nuestras comodidades, nos saque de nuestras situaciones demasiado fáciles. Que así sea. Oremos al Señor y presentemos ante Él nuestras oraciones pidiendo que interceda por cada uno de nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los cristianos y así anunciemos de manera creíble y eficaz el Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre sea un incansable promotor de la paz y encuentre en los jefes de los pueblos colaboradores para restaurarla donde hay guerra y para evitarla donde hay convivencia pacífica, que se vea amenazada. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cada uno de nosotros acojamos el Evangelio, lo pongamos en práctica y vivamos el amor fraterno sin fronteras. Oremos. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Padre, que acojas con bondad nuestras oraciones y nos concedas aquello que te pedimos con fe,
a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, has dado tú. ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Oremos todos para que esta ofrenda mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu amor, en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno y santo. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por medio de Cristo, Señor y hermano nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos y te proclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene, el nombre del Señor sana. En el cielo y en la tierra al hombre paz, bendito el que viene, el nombre del Señor sana en el cielo. Viva el Hijo de David, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al recordar hoy la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por aquellos difuntos por los que aplicamos esta Santa Eucaristía. Y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en Dios, que siempre nos escucha y nos atiende, nos dirigimos a Él y le rezamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, que somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración, comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, todos unidos al comulgar. Sáciate, ven al altar, Dios es comida que Él se nos da. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, por la televisión, reiterar las gracias por su apoyo para poder seguir evangelizando a través de estos medios. Queremos hoy también agradecer la presencia de hermanos, hermanas que han venido a participar, a la hermana Orlanda de Jesús, que ha venido a ayudarnos la proclamación de la palabra, así como Lucía Laureano, muchas gracias, a nuestro querido hermano Cristian Jiménez, en la parte de la música, animando la celebración, y al padre Santiago Rodríguez Palanca, padre Santi, gracias por venir, desde el sector Las Caobas, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, así es que enviamos, padre Santi, ese saludo,
Y de paso, salúdeme al corito Chichigua. Claro que sí, Eduardo. Mandamos un saludo a toda la gente de Las Caobas, especialmente a los que se congregan en nuestra comunidad parroquial de Guadalupe, y así a los niños que en esta situación de pandemia están viviendo una situación demasiado difícil y complicada, porque son a los que menos se les deja salir, porque dicen que son los que más contagian. Decía Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, ahora hay que tener cuidado. Pero bueno, ahí estamos, trabajando y haciendo lo que podemos, desde la catequesis especialmente, y siguiendo todos los protocolos y las normas que se nos ponen. El corito Chichigua, que siempre preguntan ustedes, pues ahí estamos, intentando volar, aunque ahora estamos, diríamos que con un vuelo un poco medio, ¿no? No podemos llegar a todos los sitios que quisiéramos, ni realizar todas las cosas que nos gustaría, pero sí que cuento que en las próximas semanas vamos a publicar un videíto nuevo, un videoclip con una canción del corito, con diferentes artistas también de nuestra iglesia. Va a estar por ahí Alisbert Zapata, va a estar la tía Nancy, Julie Estrella, Enrique Félix, Renovado, Proyecto 67, con el corito. O sea que con distanciamiento, pero mucha gente ahí metida en ese video. Así que esperemos que en las próximas semanas lo estén disfrutando junto a nosotros. Qué bueno. Recibamos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tengan todos un buen día. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Canta, canta, canta tu Señor. Ora, ora y gózate su amor. Canta, canta, canta tu Señor, ora, ora. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.